Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Vampyr capítulo 3. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado, ¿vale? Y como siempre os digo, yo lo que voy a intentar hacer en este juego es no matar a ningún tipo de ciudadano, ¿vale? O sea, los importantes que forman parte de cada uno de los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos no voy a intentar, o sea, voy a intentar no matar a ninguno, ¿vale? Entonces yo los que, por lo que estoy viendo, lo más seguro es que nos vayamos a tener que enfrentar, pues, a vampiros, a... otros cazadores, ¿no? De vampiros, etcétera. Ir mejorando al personaje, ir mejorando las habilidades, etcétera. Y yo creo que por ahora lo estoy haciendo decente. Ya no digo perfecto ni bien, pero bueno, lo que lo estoy haciendo, pues más o menos guay. Entonces vamos a seguir con la historia, ¿vale? Y bueno, pues vamos a rellenar aquí cositas, por ejemplo. Cartuchos y balas. Ahí puedes reponer todos y tal, vale. Bien, ya tenemos todo puesto y como veis estoy intentando tener un poquito más en la barra de agilidad, la amarilla, que es la que me permite moverme y hacer acciones rápidas en combate, etcétera, y de secundario la vida y después la sangre, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Necesita agua? What the fuck? ¿Pero qué? ¿Qué coño? ¿Tengo que regar una planta, en serio? ¿Y aquí? ¿Tenía algo por mejorar? Yo creo que no, ¿no? Ni para fabricar ni nada. ¿Veis? Es que estos métodos, estos tratamientos que hay por aquí, cuando los hacemos, ¿vale? Con todos los artículos que tenemos ahí en la parte de ingredientes, podemos hacer para curar agotamiento, para curar anemia o para curar sepsis. ¿Sabéis? La gente de los barrios se va a ir enfermando cada vez más si no la curas. Entonces es muchísimo mejor hacer los verdes o los azules que llegar a los violetas, ¿vale? Porque entonces es que la peña se está muriendo, básicamente. Y creo que eran tres tratamientos, corazón, pulmones y creo que cabeza, si no... Sí, tratamiento de cefalea, migraña y neuralgia. Sí. Y después esto, que son los sueros que vamos a ir descubriendo cuando analizamos algunos artículos que tenemos por aquí, ¿vale? Hemos descubierto ya el suero revitalizante diluido y el suero sanguíneo diluido, que esto es para meterte sangre, básicamente, y esto para regenerar salud y puntos de salud en plan rápido, ¿sabéis? Después nada, aquí están las mejoras de las armas. Yo en principio voy a intentar utilizar la sierra, básicamente por esta mejora, que es la de absorción de sangre aumentada, y a lo largo del combate, si llegamos a tener esta sierra, voy a poder coger mientras golpeo con ella sangre seguido. Y además, con esta de aquí, porque de la mano izquierda lo que tengo es básicamente la estaca usada y el cuchillo de Liston, ¿vale? El cuchillo de Liston también tiene la mejora esta de absorber los puntos. Y claro, este sí que no es una tontería usarlo, porque aquí en nivel 5... absorbe 15 de sangre más después 2,5 por cada uno de estos, ¿sabes? Y como son 4 niveles, suman 10, así que serían unos 25 de absorción de sangre, más o menos. Y joder, o sea, nosotros tenemos creo que 100 y algo nada más, o sea que en 4 golpes casi tendríamos todo. Y bueno, aquí los reciclables, que yo os recomiendo muy efusivamente reciclar todo lo que podáis. No venderlo para poder haceros con estos ingredientes, ¿vale? El tartrato ferroso, la solución de hipoclorito de sodio, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, yo voy a seguir por aquí porque es por aquí la misión, creo recordar. Sí, ¿no? Sí. Vale, a ver qué me dicen. Lady of Mercy.
see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vampire. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Vale, pues Lady Ashbury, ya tenemos aquí una nueva vampira, ¿vale? Tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze. The blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame. Visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman.
Vale. Pues a ver, yo entiendo que entonces vamos a tener que hablar con esta tipa, ¿no? Obvio. Increíble. Vale, pues tenemos que hablar con esta tipa para solucionar, entre comillas, el problema de Lady Ashbury. Pero bueno, es la primera vampira oficial que conocemos, ¿no? Quitando a los otros bichos y tal. Oficial, oficial. Creo que es la primera que conocemos. Serio, ¿esta tía es la que sabe toda esta mierda? A ver. Teatro Royal Garden Hall. Clyde Fitch presenta Doris Fletcher. Safo. Muy bien. Vale. Qué grande la vieja, no sabe absolutamente todo. Bueno, y a ver, que se acuestan unos con otros, está claro, ¿no? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una enfermera a 30 metros, otra hasta 50 y algo. ¿Qué están por aquí fuera? Sí. Esta no, ¿no? Nope. 43 y 42. ¿48? Ajá. Vale, bueno, pues yo creo que bajaré por aquí, ¿no? ¿O dónde está el rollo? Ah, está ahí, vale. Sabéis que hay una manchita roja, siempre. Hay una manchita roja siempre, ¿veis? Para poder escuchar a escondidas. Vale.
Si un ciudadano actúa de forma sospechosa, su corazón desprenderá un brillo muy característico. Si observas al ciudadano, podrás desbloquear una interacción especial. Busca a Dorothy Crane. ¿Y ese tío quién es? Bueno, ya lo miro luego. When you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. ¿Quién es ese tío? ¿De aquí? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm blight, sir. Human blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Green from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. Served in the same regiment, sir. Taking care of each other since we came back from the front. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Is nervous and quite fragile since he came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Vamos a ver, nivel 3 y de aquí Sanote. Vale. Vale, pues nada, o sea, ya lo conocemos, ¿no? Me pone aquí lo de dirígete a la farmacia. ¿Qué es esto? 96 metros por allí. Faltan ingredientes, pero... ¿dónde estaba lo de la farmacia, colega? Joder. A ver. Faltan ingredientes, dirígete a la farmacia, vale, o sea que... tengo que ir por aquí, para aquí. Para hablar con estos, entiendo. Uy, no se carga. Cago en la leche. Ahora. Vale, si pongo el marcador se ve, ¿no? Sí, bueno. Más o menos. Vale, vamos a ver. Porque lo de dirígete a la farmacia creo que ya lleva tiempo, ¿eh? Poplar favor. ¿Ahora ya puedo entrar? Sí. Vale. Ahora ya puedo coger cositas de por aquí y tal. Vale, y los apartamentos tienen cosas aparte de... sí, mira, ahí hay una nota. Sí, tienen cositas, ¿no? Chelines... ah, pues ahí por otro lado. Bueno, esto ya nada.
Pues sí, tienen cosas, tío. Yo pensé que iban a estar vacíos. Ah, mire, aquí tenemos que una caja fuerte. ¿Cómo podemos abrir cajas fuertes? Bueno. A ver, ¿qué es esto? Fértiles son las entrañas de la bestia. Fértiles son las entrañas de la bestia. Los vampiros crean su malvada progenie con sangre. Todo el mundo lo sabe. Algunos incluso hemos presenciado el proceso. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Es el único medio de los vampiros para engendrar? Repasemos lo que sabemos hasta ahora. Cuando un vampiro desea tener progenie, no muerde, sino que entrega su sangre para ser bebida. La mayoría de las víctimas muere al ser mordida, pero algunas sobreviven para convertirse en sanguijuelas. Esto solo ocurre cuando han asimilado la sangre del vampiro, de un modo u otro. No es el mordisco del depredador, sino su sangre la que infecta a la víctima, que se convertirá, si sobrevive, al sufrimiento de la metamorfosis. Por lo visto, los vampiros también pueden engendrar mediante el acto sexual. El vampiro se aparea para producir un niño. El acto sexual entre un vampiro y un humano raras veces da lugar a un nacimiento, pero algunos de ellos lo intentan igualmente. La gestación de un vampiro tan solo dura varias semanas y el dolor de la madre resulta indescriptible. Si ella es mortal, no sobrevivirá al alumbramiento. El vampiro sale de su matriz desgarrándole las entrañas. Si la madre es una bebedora de sangre, seguramente sobrevivirá y se recuperará. El vampiro recién nacido crecerá rápidamente y alcanzará la madurez en tan solo varios meses. De El adversario, de Kendall Stone, fundador de la Guardia de Priwen. Curioso. Es raro, ¿no? Los vampiros estos que estoy acostumbrado yo no tienen hijos ni tal y no se pueden reproducir, o sea, solo infectar a la gente para progenie. Aquí había algo más, ¿no? Sí. Carta plegada. Querida madre, cuando encuentre esta carta, yo ya no estaré aquí. Quiero que sepa que no me marcho por usted. Dejo este mundo por el insoportable peso de la existencia. No, perdón, que la existencia ha puesto sobre mis hombros. Estos tiempos que corren son demasiado para mí. A veces siento como si los versos de Baudelaire se hubiesen escrito para resonar en mi propio corazón. Cuando el cielo, bajo y grávido, pesa como una losa sobre el gimiente espíritu presa de los largos tedios, y el horizonte, abarcando todo el círculo, nos depara un día negro más triste que las noches. Es tan hermoso como doloroso, madre. No puedo soportarlo más. No quiero que trate de convencerme. Solo retrasaría lo inevitable, pues volvería a intentarlo una y otra vez si por casualidad lograse salvarme. Adiós, su hijo Mortimer. No. Bueno, pues eso. Mortimer era el gafitas que tenía una herida ahí arriba. A estos me los tengo que bajar, no me están atacando, no están haciendo nada. Aquí no puedo entrar, ¿no? O sea, si voy por aquí me pegan. Supongo, ¿no? Supongo que sí que me pegarán. Nivel 10, ¿eh? Wow. Tranquilito. Wey, que no puedo cambiar, ¿o qué? What? ¿Pero qué hacen? Se acaban de marchar, porque sí. Bueno, por mí mejor. Uy, que casi muero la hostia. Vale, vamos a ver. Vamos a probar la autofagia. Que consume bastante poquito para la cantidad de vida que recupera, no está mal. Uy, se va recuperando poco a poco, ¿no? Por lo que veo. De puta madre. Vale, ¿me han soltado algo? Sí, aquí una cosita. Aquí otra. Bueno, nada mal, ¿no? Para ser el primer combate así de varios a la vez y tal, haber sobrevivido relativamente fácil, no está mal, ¿no?
Uy. Te viniste arriba, ¿no? A ver, espérate. Bueno, este es como más pesadito, ¿no? El colega este. O sea, más grande, más fuerte y tal. Vale, voy a darle cañita a la autofagia y ya está. Es que a ver, yo creo que con las armas que tengo ahora mismo, la sierra y el cuchillo ese de Liston, voy a absorber bastante vida, ¿vale? O sea que, bueno, bastante sangre me refiero. Y bueno, pues yo creo que vamos a ir bastante tranquilitos en el sentido de que cuando tenga más vida y eso, las pasaremos menos putas y que podremos ir tranquilos. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que estos enemigos van a aparecer todas las puñeteras noches. Así que... Distrito estable. Ese es uno de los... De los vampiros, ¿no? Eso es de, ese de ahí. A ver, ¿qué pone aquí? Advertencia sanitaria oficial a los ciudadanos de Londres. Toque de queda. Advertencia sanitaria oficial. Las campanas de la iglesia repicarán a las 9 para dar comienzo al toque de queda. Ningún ciudadano podrá circular por las calles libremente desde esa hora hasta las 5 de la mañana. Nuevo aviso. Se ha implementado tal. Llevar una máscara para prevenir la propagación de la infección. Unidad familiar enferma. Comuníquelo de inmediato a las autoridades. Toque de queda. Cerrado a partir de las 9. Vale, o sea que yo entiendo. Perdón. Que con el toque de queda, nosotros que vamos por ahí tan ricamente, por la noche, entiendo que los pavos pues dirán una mierda como un piano, ¿sabes? Así que, pero bueno. Hola. Vale, vamos a esperar a que ponga esto aquí. Vale. Y a ver si hacemos lo de la farmacia. Y bueno, entiendo que los tíos van soltando mierda, en plan... Pues eso, placas de plomo, mejor... Cosas para mejorar, ¿no? Las armas o las armaduras o algo. Hay cositas por aquí, ¿no? Mira, aquí en el basurero... ¿Esto qué es? ¿Un arcón? Un arcón y una caja. Aquí otro basurero... Vale, ¿qué tengo que subir ahí arriba? ¿No entiendo? ¿O no? ¿Hola? ¿Y cómo puñetas? ¿No me puedo teletransportar ahí arriba? ¿What? ¿No puedo subir ahí arriba, en serio? ¿Y cómo puñetas hago la misión esa de la farmacia? Pues estoy perdidísimo, ¿no? Ah, pues no. Pues no. Tengo que ir por aquí. Para la derecha. O sea, tengo que venir por aquí, ¿no? Cruzar este puente. Y meterme por ahí abajo. ¿Y si voy por aquí? Voy más... Más directo, supongo. A ver. Bueno, allí hay una cosita de estas para... Para pillar. Bueno, aquí hay un muerto ya. ¿Hay algún enemigo por aquí? Parece que la calle está limpia. Entonces tengo que venir por aquí, ¿no? O sea, básicamente lo que está más o menos ocupado son los puentes, ¿no? Y todo esto. Keep out. Nivel 12. Y yo soy 8, ¿eh? Él es nivel 12 y yo soy nivel 8.
No sé si jugármela, tío. Y este es nivel 9. No sé si jugármela con ese. Vale, pues nada. No fue tampoco tan malo, ¿no? Muestra sangre revitalizante líquida. Es por aquí la... ahí hay un 14. Bueno, a ver, si voy despacito. Hay dos. HG Griffin, nivel 16. O sea, si me duplicas, colega. Wow. ¿Te puedo hacer daño de cojones? Hostia. Es que te tengo a ti aquí a tiro. ¡Ay! Déjame salir. Y este gritito. Bueno, a ver, vida les quito. Este es boss, ¿no? Wow. Mierda. Sí, este es boss. A ver, autofagia. No aguanta dos golpes seguidos. Uy, va. Siempre aparece por detrás, ¿no? Por lo que veo. Y es contra sombras de puta madre. Así que mi habilidad no va a servir mucho. Mierda. ¿Qué, tío? ¿Cómo cojones me diste eso? Uf, espérate un poco. Que necesito utilizar la autofagia bien. No me está dando mucha vida, ¿no? A lo mejor tengo suerte, espérate. Que a lo mejor le puedo hacer un aturdimiento ahora. ¡Oh, sí! Hostia, es que a ver, me está metiendo cada toña, cabrón. No estoy curando mucho, pero bueno, si no lo pierdo de vista, a lo mejor hasta tengo suerte, ¿eh? Uy, no. Oh, que a lo mejor le hago un combo breaker. Mierda. Oh, ¿te puedo aturdir? ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Uy, uy, uy, que me revienta! ¡Uy, qué nabo acabo de tener la Virgen María! No soltaste nada, o sea, cabrón. Buah, es que está en la puta mierda. Bueno, autofagia va genial. Pero bueno, vamos a ver. Yo soy un nivel 8 y el pavo era un 16, ¿vale? O sea que no creo que nos haya salido tan mal tampoco. Así que bueno, ya sabéis, contra este colega, si queréis, os podéis ir hasta el puente y lo lureáis ahí un poquito. Y el tío pues hace la de, ah, me está lureando, tal, me voy. Vale, vamos a ver. Notas en público, prevenga la enfermedad. Escupir, estornudar o toser ayudan a propagar la gripe. Los fluidos nasales o guturales promueven el contagio. Notas en público.
Esto creo que ya lo habíamos leído de todas formas. ¿Había algo más para recoger por aquí? ¿Qué es esto? Pedido por Dr. Thoreau Strickland. No, sí, Thoreau, ¿no? Thoreau Strickland. Hospital Pembroke. Lista de sustancias e ingredientes. Lágrima papaveris. Opio. Hipoclorito de sodio. Permanganato de potasio. Ajá, aquí hay una cajita. Vale, o sea que Strickland usa opio contra... Bueno, contra no, más bien... O bueno, mejor dicho... En sus pacientes, ¿no? Qué susto, coño, pensé que había algo por ahí. Vale, y por aquí tengo algo, una investigación. Mira, ¿puedo venir hasta aquí de un salto? Es que estáis de coña. ¿Por qué puedo venir hasta aquí de un salto? Vale. Esto es donde estaba la otra, ¿no? Sí, casi. Que este nivel 5 esté nada. Vale, vamos a ver qué había por aquí. Quinina y esencia de clavo. Esencia de clavo. Vale, el hospital Pembroke es esto por aquí, ¿no? Es esto de aquí. Sí. Ah, mira, si tengo aquí otra cajita. O sea, me voy a cansar de recoger cajitas, ¿verdad? Sí, me voy a cansar bastante de recoger cajitas, me parece. Vale, por aquí no está el coleguita. Vamos a ver. Cuenta lo ocurrido a Thoreau Strickland. Vale, pero entonces esto de aquí lo quito ya. Thoreau Strickland. Thoreau Strickland, Beatriz Goswick, Mortimer Goswick, Lady Ashbury, Tippets, Hilton, Branagan. ¿Branagan es desconocida? ¿Qué dices? Y ese desconocido también. Vale, ¿y por qué Branagan es desconocida, tío? Este está agotado, ¿no? ¿Le puedo...? ¿Tengo algo de eso? Creo que no, ¿no? No, esto era aquí. ¿La bolsa? No, no tengo nada. Vale. ¿Y tú por qué te desconozco a ti, vieja? Vale. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital? Is there a problem? I should know about that. It
never met someone as dedicated as Dr. Timmons. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Uh-huh. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? I can't say I approve. As a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Timmons. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Ajá. ¿Algo más por aquí? No. ¿Algo más de las personales? No. Y fuera. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Vale. Además estaba por aquí Tippett. Creo recordar. Milton Hooks, Pippa Hawkins, Newton Blight, Gwyneth Branagan, creo que lo vi por aquí. Míralo, aquí está. Tippett. Good evening, Doctor. Dr. Reed, any good news to share? Sí, hombre, tú tenías por aquí el rollo de estás agotado, ¿no? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart. Once more, unto the breach. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody. And we all praise your experience. Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for this job. Vale. Yo lo encubriré. Then I can make her this promise. As soon as the epidemic is over,
Vale, ¿algo más? ¿Qué hará tras su renuncia? Bueno. Bueno. Pues nada, yo creo que ya esa misión nos la quitamos de encima y ahora ya vamos a la otra, la de 127 metros. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Por qué está esto aquí? ¿A 59? ¿Qué tengo aquí? Ah, mierda, tengo que contarle lo ocurrido a Strickland. Cierto. Pero espera, por aquí yo no podía subir a esta parte de aquí arriba. No. Esto era aquí, ¿no? ¿Dónde coño era? ¿Podía subir a mi habitación o algo así? Creo que podía desde aquí, ¿o no? Vale, parece ser que no. Que me suena de que había una entrada por aquí, ¿eh? O sea, quitando esta, ¿eh? Del hospital. Ve. Bueno. Pues yo juraría, tío, que vi... ¿Por qué hay más cosas aquí? Ve. Yo juraría que había visto como una forma de subir directamente a mi habitación. Por aquí ya no hay malos de estos, ¿no? ¿No? Bueno. Pues no sé, debo estar zumbao. Debo estar zumbao porque juraría que había una forma de subir a la habitación mía sin tener que pasar por las escaleras ni comerme los pisos de abajo. O sea, sin tener que comerme todo esto. Aquí cositas. Pero ¿por qué vuelve a haber cosas por aquí? Esto ya está abierto. No sé. Supongo que seguirán apareciendo cosas hasta que pasen todas las noches, no entiendo. No sé. Vale. ¿No ves? A ver, ¿dónde está eso? Es que esto está abierto. Puedo subir. Puedo subir aquí, ¿no? Sí. Vale, es justo. Aquí no estaba el la morgue, ¿ves? ¿Dónde está este? Que no sabemos si es médico o no. Vale. Más o menos ubicado estoy. Es que yo ya sabía que tenía que haber algo, tío. Vale, bueno. Pues nada, vamos a ver si tengo alguna mejorita, porque oye, las mejoritas van de puta madre. ¿Ves cómo tenemos aquí cositas? Vale, vamos a ver. Esto lo vamos a reciclar. Y esto también. En las armas, vamos a ver si puedo tener alguna mejora. No, porque me quedan piezas de empuñadura y tal, o sea que nada. Y en esta de aquí, lo mismo, piezas de empuñadura. Me quedan, solo tengo dos y necesito seis por lo menos. Así que nada. Y aquí tenemos agotamiento, anemia. Tratamiento para el resfriado, la bronquitis, la neumonía. Vale, yo creo que esto de los sueros me lo voy a fumar, ¿eh? Pero esto de los tratamientos me molaría tenerlos. Hay algo por aquí, creo que es. Vale, de toda la gente, no hay nadie que tenga algo de enfermedad, salvo
Clay Cox, que es agotamiento. Y este no tiene agotamiento. Parece que está sano. No lo entiendo. Bueno, pues nada, una para el agotamiento. Otra para el agotamiento aquí. Y de aquí no conozco a nadie. Esta no tiene nada. O sea que tendría que hacer, si puedo, dos de agotamiento. Vale. Puedo hacer dos de agotamiento. Vale, puta madre. Pues vamos para abajo. Y este tiene que estar, que lo vi antes, por aquí, el Clay Cox este. Es este de aquí, ¿no? Vale, vamos a ver, era este era nivel 1 y aquí tenía lo del agotamiento. Vale, un tratamiento de agotamiento fuera y nada, bueno. ¿No? Bien, vamos a buscar a Strickland para contarle la movida esta. ¿Dónde coño está Strickland? Hooks, Harriet Jones, Pippa Hawkins, Thelma Elwood, Hampton, Raquel Strickland, aquí está. Este de aquí. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you order. Opium. Just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments. Vale, hago por aquí. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what
Vale, algo más. No. Londres. No. ¿Chantaje? La señorita Jones. A 4.000, si matáramos a Strickland. Y 5.000 a Chadana, madre mía. ¿Puedo hablar con Mortimer para deshacerme de la carta? Aquí está su carta. Vale, vamos a ver, por aquí hay algo más. Vale, aquí me falta una pista. Aquí también. Vamos a ver. Es que claro, la nota de suicidio me parece un poco hardcore después de habérsela devuelto, ¿no? Pues tiene que ser en preguntas personales, ¿eh? Bueno, estás un poco zumbada, ¿no? Error de pista, me cago en su vida.
anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Madre mía. ¿Y esto? Pero que no tiene nada que ver contigo, tía. O sea, vamos a ver, si el pavo... bueno, esta pista la cagué, me cago en la puta. Si el pavo se quiere suicidar es por algo, ¿sabes? O sea, tienes que ser una puta pesada de narices. Bueno. Vale, vamos a ver. Encuentra al mafioso en las alcantarillas y obtén los ingredientes. Elabora la medicación. Ahí voy a coger por aquí cositas. Que claro, como están apareciendo cosas nuevas. No sé. Aquí hay cositas. Vale, bueno, pues nada. Vamos un momento arriba. Era por aquí, ¿verdad? ¿Esta es la ambulancia? A ver, había un... rollo de correo, era aquí, ¿ves? De puta madre. Para analizar, no, pero... ¿Qué me pone? ¿Un tratamiento de qué? Obtén los ingredientes y elabora la medicación. Lleva una unidad de hipoclorito de sodio a tu mesa. Lleva una unidad de permanganato de potasio a tu mesa. Lleva 6 unidades de tartrato ferroso a tu mesa. Vale, pero ¿qué es? 116, hipoclorito, permanganato y tartrato. ¿Hipoclorito? Vale. Hipoclorito, permanganato. Pero no tengo aquí nada, ¿no? O sea, no veo nada marcado en plan, tiene que ver con la misión o tal. No sé. ¿Me faltará algún ingrediente? No sé. Vale, bueno, da igual. Vámonos al... a la misión esta. Esta de aquí. Una rata en el hospital. Y a ver qué pasa. ¿Qué tal ahí? ¿Qué te atropello? Vale, esto es por aquí, ¿verdad? Fue por donde se fue justo el colega ese. Estaba el distrito sano en las alcantarillas, ¿sabes? Menudas risas. Vale. Pero ¿y este tío? ¿Y ese ruido? What? This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Vale, por si acaso la abro. Buah, es que me da una cantidad de sangre la virgen. Scal errático.
Vale, por aquí hay una cajita aquí. A ver, déjame subir aquí un momento. ¿Qué es esto? Garrote con púas corriente, ¿sabes? O sea, que lo hay especial. Vale, por aquí hay otro. Vale, allí hay otro. Pero bueno, viene para aquí, ¿no? Tenía aquí algo para coger, sí. A ver, vamos a ver. Aquí había una cosita. A ver. Claro, no tengo ni pajolera idea de cómo es el mapa, ¿no? Ciudadano en apuros, cuidado. Es posible que el ciudadano en apuros no sobreviva hasta la próxima noche. Ve a ver cómo está. Ah, ¿te refieres a ahí hay un tío, ¿no? Vale, yo creo que este ya está vivo, ¿no? O sea, que queda bien. Hola. Vale, ya está, ¿no? Cautivar nada. Tiene cefalea. Vale. Ciudadano rescatado. Ha rescatado a un ciudadano. Volverá a su distrito la noche siguiente. Vale, pues muchas gracias. O sea que en principio se va a quedar aquí hasta que... ¿Qué tal? Pero bueno, yo no sé si me vio utilizando los poderes vampíricos o no. Aunque vamos, me la pela. Pero vamos... Que le salvé la vida y es lo que importa. ¿Por aquí hay algo más? No. ¿Y esto qué pasa? ¿Que es una salida o algo? Sí, ¿no? A los muelles. Pero no es esto lo que me interesaba a mí. Sí, deben ser salidas. No es esto lo que me interesa a mí, entonces. A mí lo que me interesa es ir más para adentro de las alcantarillas. Vale. ¿Qué más? Esto de aquí. Este hombre. La prohibición del dragón. ¿Qué es esto? Con respecto a la hermandad de la Estola de St. Paul, recomendaría a nuestros miembros ser bastante precavidos con estos autodenominados estudiosos. Cierto, muchos de ellos siempre se muestran afables y respetuosos cuando se aproximan a nosotros, pero resultaría poco inteligente para un círculo discreto como el Club Ascalón hablar abiertamente acerca de nuestros objetivos, nuestros miembros o nuestras tradiciones. También desearía recordar a nuestros estimados miembros que la hermandad en sí misma es lo bastante antigua como para tener algunas tradiciones misteriosas. Una de estas, según algunos de los informantes, podría ser el ritual de la llamada prohibición del dragón.
Por lo visto, en determinadas condiciones, cuando los hermanos de St. Paul descubren a un inmortal violento o sediento de sangre, le aplican la prohibición. ¿Y en qué consiste exactamente? Lo desconozco. ¿Existe realmente? Tampoco estoy seguro, pero lo que sí he podido constatar es el hecho de que siempre que un vampiro hostil o vengativo ha amenazado Londres, desapareció sin dejar rastro en cuanto la hermandad le aplicó la prohibición. El mismísimo Fergal Banshaw jamás ha sido lo bastante insensato como para provocar abiertamente a la hermandad. Es una lección que todos debemos recordar. No ser considerado jamás un dragón por la hermandad. De la ley de Ascalon, de Lord Redgrave fundador. Beware. Pero tengo que ir para aquí, ¿verdad? 27 metros, seguro que sí. El tema es, me ha quedado aquí algo, sí, una cajita. Y allí arriba creo que me quedó un vampiro de esos de mierda. Por aquí. Este de aquí. Que esperemos no me fulmine, que yo creo que no. Vale, y esto de por aquí, nada, ¿no? Bueno, eso huele a pelea. Eso huele a pelea, completamente petado de sangre, no sé qué. Bueno, hombre, ya te digo yo que va a haber una peleita por aquí. Mira, es que además, espacio casi vacío. No sé qué, bueno, hombre, aquí me van a saltar. Ya te lo digo ahora. Es que se veía a leguas. Uy. A ver, déjame coger un poquito de aire. No le hice daño. Wow, 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 me quitó bien, ¿eh? Mierda, mierda, mierda. Bueno, es que estás de coña, ¿cómo me está llegando? Buah, tengo que subir la autofagia, sí o sí, ¿eh? Que se enfada. ¿Qué coño? Bueno, tranquilito, tranquilito. Que te estás enfadando mucho. Casi no le quito sangre, tío. Vale, o sea, ahora hace otro combate diferente, ¿no? Por lo que estoy viendo. Uy.
Coño. Bueno, pero es como un hombre lobo, ¿no? Es como un licántropo. Vale, lo único que me queda es de investigar eso. Vale. Es como un licántropo, ¿no? El bicho. Si estás enfermo y no tienes dinero, seas quien seas, venga, de donde vengas, ven a ver a Dorothea o Dorothea para recibir ayuda. No es ningún engaño. Gratis. No hacemos preguntas. Busca la casa de Darius Petrescu y entrega este cupón. ¿Qué pone ahí? Daca sunteti polnav sinuabeti bani oricine atifisi de oriunde ativeni Dorothea va... Ah, vale, es la traducción, entiendo. Sí, supongo que sí. Que es la traducción. Vale, había una cajita por aquí tirada. Sí. Vale, pues tendremos que ir subiendo los niveles, ¿no? Supongo. Porque cada vez están los enemigos más enfadaditos. Y esto es por aquí, ¿no? A 270 metros. Bueno, pues mira, con la tontería, dos bosses o mini bosses. ¿No? El de nivel 16 de antes. Y este de aquí, que es el hombre lobo este. Vale, para ir a Whitechapel tenemos que ir por allí, entiendo. O cruzar el puente por aquí. Me queda mejor por aquí arriba, ¿no? Directamente viniendo por aquí y tal. No sé si parar un momento a descansar en el escondite. Aunque es que 1825, tío, me parece súper bajo. El rollo de experiencia. Porque ahora ya me están empezando a pedir 600 y cosas por el estilo. Pero bueno. No sé si... Si subir un momento... A ver, tengo algo aquí. Agotamiento, anemia, sepsis. Nah. Por aquí esto. Y de las armas. ¿Qué hace el garrote? A ver. Aturde, aturde. Reduce el consumo de energía y aturde. O hace más daño. Vale, y que se queda en 303. Pero claro, es un arma a dos manos, tío. A mí un arma a dos manos que no chupa sangre... no me parece tampoco muy tal. Aumenta el daño, reduce el tiempo de recarga... no sé, es que tal y como estoy viendo también los de las armas de fuego y todo eso... No me interesa tampoco demasiado. Me gusta más, por ejemplo, el cuchillo de Liston y la sierra esta corriente... Me queda piezas de empuñadura, así que nada. Y aquí lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues se va a tener que quedar así. El tema es este. Vamos a ver si descansando aquí me puedo subir algo. Tengo 1825. 1825 y todo en nivel 1 excepto esto, ¿no? Aumenta el daño infligido a utilizar mordedura. Niebla sombría, que esto hacía daño de sombra. ¿Y qué hacía esto? Coagulación. Creas una barrera invisible que absorba el daño directo hasta que se desvanezca o se destruya. Un golpe absorbido.
Cuando la barrera desaparece, explota e inflige daño a los enemigos cercanos. Puedes crear una barrera invisible que absorba el daño directo hasta que se desvanezca o se destruya. Nivel 24. Y esto de muelle o velo sombrío. No sé yo qué decirte. Nivel 10 para los terminantes. Si esto era de sombra, yo creo que a lo mejor aquí algo de sangre o tal. Un caldero de sangre. 1300 de sangre. ¿Y el abismo? 2000. Madre mía. Claro, pero es que daño de sombra todo. No, no, no cundiría. De los terminantes era el que menos quitaba. 600. Pero abismo estaba muy bien, que es el que te pilla y te atraviesa. Pero claro, la lanza sanguinaria, tío, no te hacía tampoco una barbaridad de daño, ¿no? 650 o 600. Me, como mucho, a lo mejor cundía la de arriba por la lejanía. Y esto es que es melee. Pues no sé, tío. A lo mejor niebla sombría la pillé porque tiene una barbaridad, ¿no era? 820 de largo. Pero claro, todo sombra. No sé yo. Bueno, vamos a ver, yo supongo que voy a seguir tirando por salud y todo esto. ¿Qué me piden aquí? ¿Ves? 600, tío. Como que es mucho, ¿no? El rollo. Vale, 2-2, supongo que ahora la capacidad de la sangre, ¿no? También me pide 600. Y me queda justo 600 para sed incondicional, supongo. Nivel 3, nivel 3, nivel 3. Sí, supongo que sí, ¿no? Bueno, aún puede subir unas cuantas cositas. Porque el reinicio es... Utiliza 0 para ajustar las habilidades. Hostia, autofagia, me cago en mi vida. ¿Qué me pedía esto? 1300, maldita sea. La he liado. A ver, espérate. Vamos a reiniciar. Ah, pero son todas. ¿The fuck? No, hombre, no. Bueno. Y ahora, claro, tengo que elegir una de estas, vale. Voy a probar la lanza para tener sangre y sombra. Y aquí era por lo menos 2, ¿no? Aquí eran otros 2, por lo menos. Pensé que se reiniciaría solo los últimos puntos que has puesto, ¿sabes? Pero no. Pero bueno, entiendo que el reinicio tampoco se puede hacer las veces que te salga del nabo. Vale, y dijimos que era este, ¿no? También. Vale, esto de aquí, esto de aquí, esto ya estaba. Y autofagia, por lo menos, el nivel 2, ¿no? Y aún me queda 825. Y esto hasta nivel 12 ya nada, y soy 9. Vale, y de aquí... Esto hasta 2000, nada. Y dijimos que le quería meter un poquito más de aquí. Para tener más energía que otra cosa. Y 225 ya no hay donde lo gaste. 300, 600, qué va, tío.
Ah, pero puedo tener terminante ya. ¿Qué necesito para el terminante? 1000. Bueno. Autofagia mola mucho, ¿eh? Está muy bien. Tengo que probar la lanza sanguinaria a ver qué tal. Vale, eventos importantes del distrito. Todas las noches, las consecuencias de tus acciones mejorarán o empeorarán el estado de salud del distrito. Vale, vamos a ver qué. Eventos importantes del distrito. Cuantas más vidas arrebates, peor será el nivel de salud de un distrito. Si el estado de salud de un distrito se encuentra por debajo del nivel crítico, se sumirá en el caos. Eso ya lo habíamos visto. Ah, vale, este se le fue a este colega la enfermedad, ya está sano. Agotamiento. Cefalea. Y no conozco a nadie. Agotamiento y cefalea. Vale, yo de agotamiento creo que tengo uno ya, ¿no? Sí, y de cefalea. Ni lo conozco. Bueno. Está aquí la enfermera como... ¿Tal? No. Vale, pues fuera. Y de aquí parece que no hay nadie más. Así que nada, fuera, me bajo. Me bajo del mundo. Y voy por aquí. Y aquí ya hay cositas. ¿Veis? Calle de Whitechapel. O sea que ya es... Ya vamos a tiro fijo. ¿Qué coño pasa ahí? Bueno, ahí hay un enfermito. Hay un enfadado. Hay un enfadado. Nivel 18, what the fuck. ¡57! Uy, se enfadó. Uy, es que mira cómo sube la barra de vida, o sea, de vida, de sangre, ¿eh? Anda, que majo. Eres nivel 18 y das pena, cabrón. Nota de los Wetwood Boys sobre el reclutamiento de nuevos miembros en Whitechapel. Creo que he encontrado uno. Albi es más simple que el mecanismo de un botijo, pero es fuerte. Le pedí que me demostrase sus habilidades consiguiendo algunas sustancias del mercado negro. Realizó la entrega sin problemas. La próxima vez que nos veamos, le diré que está admitido en los Wetwood Boys. Y que debe reunirse con los jefes para recibir órdenes. Albert Palmer. Vale. ¿Pero qué nivel hay aquí, colega? Porque, joder, si este era 18... ¿Qué puñetas pasa en Whitechapel? No me gusta este silencio. Pues, no sé, a mí no me gusta... lo que hay por aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Se puede abrir? ¿Es esto? Hola. ¿Y esto por qué se puede abrir? Vale. Bueno, aquí hay unos chelines, pero... Una foto, pero es que no hay nada, ¿no? No veo nada que brille tampoco. Qué raro, chaval. Entonces, ¿por qué se puede abrir esto? Turn around.
Aquí, payaso. Ah, tú eres nivel 12, tío. Eres un mierdas. Wow. Tranquilitos que sois tres. Oh, atraviesas a varios. Increíble. Tranquilitos, que necesito un poquito de estamina. Perfecto. Y ahora un poquito de autofagia y venga. Ni me mato. Lo que pasa es que me llamó la atención que esa casa se pudiese abrir y no hubiese nada, tío. Me llamó bastante la atención. Yo creo que estoy yendo bien, ¿no? Por aquí. Sí. Vale, quedes en casa, gripe, frecuentemente agravada por la neumonía. Quedes en casa para evitar contagiarse. Vale, pero yo tengo que seguir recto, ¿no? Sí, porque está ahí a mano izquierda, luego. Aquí, majo. Vente. No hace gracia, porque llaman a los pavos, una sanguijuela, un vampiro, o lo que sea, tal. Y los colegas como te acercas un poco. Uy. Digo, como te acercas un poco, me hace gracia que los pavos te digan que ya eres un vampiro, ¿sabes? O sea, simplemente porque te acercas. Roger el muro. ¿Qué coño? Vente, vente. Vente, Roger. Ven para acá. Tú eres duro, ¿no? Oh, qué bien, el muro. Increíble rollo del muro, ¿eh? Creo que vas a morir antes que yo, amigo. No te vayas, que vas a morir. Bueno, pues no está mal tampoco el rollo este de la lanza. Estaría guay a lo mejor si aparte de tal nos diera vida o regeneración de sangre o algo por el estilo. Estaría chulísimo. Vale, esto es por aquí, ¿no? A 13 metros pone, supongo que sí. Que tendrá que ser por ahí. Voy a mirar a ver si me dejo algo por aquí o no sé. Ahí puedo subir. Vale, por aquí nada. Yépale. Vale, por aquí. La puerta está cerrada. Vale. Por aquí nada, que también está cerrado. Ya se ve en rojo. Bueno, pues nada. Por aquí no se abre nada. Solo por aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Tengo que coger sangre, tío, que estoy a cero. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the
Pero, claro, busquemos a Petrescu. Uy, ¿y esto? Oh, qué bien. Caja grande de pastillas. De puta madre. ¿Y eso? ¿No lo puedo coger? No. No sé, como yo tengo un serrucho de mano, yo qué puñetas sé si eso es un arma o no, ¿sabes? Vale, a ver qué hay aquí. ¿Necesitas más información? Tu ejército te necesita. Lista a ti mismo. ¿Necesitas más información? Pregunta en tu oficina. Esto creo que se repite, ¿no? Ya. País y el tal se necesitan. Yo creo que esto ya lo habíamos leído. Uy, ese muerto de hambre, ¿eh? ¿O es que está muerto de verdad? Ah, puede ser que esté muerto de verdad. ¡Hostia! Vale, por aquí no se abre nada. Por ahí acaban de pegar un tiro. Otro muerto ahí. Pitillera y un anillo. ¿Eso eran chelines? No. Hay mucho tío tirado, ¿no? ¿O estoy yo flipándolo? Uy, ¿esto? Ajá. Hay aquí un escondijo de estos. Pero está cerrado. Bueno. Y por aquí hay gente normal, ¿no? Ya. Con este se puede hablar. Con este también. Ahí tenemos una. Una de las partes de la misión. Aquí hay una tía. Vendiendo elixires. No sé yo cuán eficaz puede ser eso. Pavo revisando la basura. Que un tío random. Ah, era aquí, ¿no? Donde se pegaron un tiro ahora. Sí, ¿no? Yo estaba ahí hace un rato. Sí, ¿no? Aquí era donde empezó el rollo. Sí, sí, sí. Esto es la entrada de Whitechapel. Free soon. This
Tú sabrás, chaval. Pero vamos, creo que te vas a quedar a la mierda, ¿no? Vale, vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, ¿por qué? Tienes migrañas, ¿eh? Su hijo, ¿no? Entonces. Vale. Vale, vamos a ver, tenemos por aquí a una tipa. Qué crack. Está sanita, bueno. Do you know Nurse Dorothy Crane?
sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Y lo tuyo no, ¿no? ¡Qué crack! I'd like to see what kind of medicine you're selling. Ajá. Elixir Swanburg. El elixir Swanburg con la lista de componentes imprimidos en latín. Este objeto se puede reciclar para obtener componentes. Bueno, frascos, tartrato, hipocloruto, no sé qué, codeína. Bueno, entiendo que todas estas mierdas las iremos encontrando, pero esto por 35 me cunde comprarlo. Y aquí ¿veis? Esto es lo que os digo yo. Que no ves que las cosas se venden súper baratas. 18, 4, 12, 1, 4. Pero esto si lo recicláis, obtenéis mucho más. Entonces yo creo que es mucho mejor reciclarlo todo. Vale, por aquí hay alguien que me haya perdido. Vale, por aquí está esta parte de... Esto está cerrado. Y por este lado de aquí. A ver. Es que a ver si me pierdo algo, ¿sabéis? Vale, vamos a ver. Por aquí hay un cadáver. Y esto está cerrado. Vale. Vamos a coger esto de aquí. Y vamos a ir... Supongo que a hacer la misión, ¿no? Porque básicamente aquí en Whitechapel me queda alguien más por conocer. Este tiene migraña. Este tiene agotamiento. Dorothy Crane es la otra que me queda. Bueno, me quedan unos cuantos, ¿no? Desconocido, desconocido. Joder, me quedan unos cuantos, bastantes. Bueno, pero para el agotamiento, no sé si darle a Albert el rollo del agotamiento. Era aquí, ¿no? Vale, pero toma. Vale, por aquí me quedo algo más. Vale, pues ahí tenemos a un hijo y su padre que son unos tumbados y ya está, ¿no? O sea, uno es un borracho y el otro un chorizo. No hay mucha más información, la verdad. Pero bueno, es lo que parece, al menos. Vale, por allí no puedo entrar, por aquí tampoco. Quitando esto de la misión, ¿me queda algo más por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Me tienen que quedar cositas. Porque esto es un barrio nuevo. A los ciudadanos de Londres, toque de queda. Bah, esto ya lo habíamos leído. Vale, por aquí ya hay un chorizo de estos. ¿Qué nivel es? 8, va, creo que vamos sobradísimos. ¿Y esto? ¿Hasta dónde estoy yendo? ¿Hasta? West End. Pero esto de aquí lo puedo coger. Ah, pues sí que me vio el otro. Bueno. ¿Y esto? Ah, el toque de queda, que está por los dos lados, entonces, sí. Vale, pues por ahí hay
acceso, supongo, a otro barrio diferente. Vale, por aquí hay zombies de estos. Vale. Yo creo que era lo que había ya. Pitillera, anillo, tartrato, quinina. Y aquí hay tres más, dos más. Ah. Vale, esto es carbón, ¿no? Sí, una carbonera. Y por aquí hay algo más. Un gordo de estos. Ahí va. Vale, no contaba yo con esto. Muestra sangre concentrada líquida. ¿Qué estabas protegiendo, colega? Porque tú eres un poco gordito, ¿no? Para estar por aquí. Ah, míralo. ¿Qué hay ahí dentro, tío? Algo tienes que esconder. Hay otro. No jodas. Vale. Destral. Qué guapo. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, mira, si estos también lo ocultaban. Pero estás ahí abajo y ocultas algo más, aparte de chelines y un cadáver. Vale, vamos a ver. Me voy a meter una autofagia de risas. Y voy a meterle un 2 aquí a este. No puede subir, ¿no? ¿Salta? No, ni de coña me parece. Nah, yo creo que no. Y hay entrada por allí. Llevar a otro lado, supongo. ¿Dónde vas? ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Hay cazadores! ¡Sí, tío! ¡Que se maten! Vale, chelines, pitilleras. Que se maten ellos solos, chaval. Bueno, hombre. Y el puto licántropo, ojalá que se revienta todo el mundo. Pero bueno, por aquí parece que no hay nada más, ¿no? Estamos ahora en el otro lado. Pues se lo están reventando decente, ¿eh? Qué putada que llegase un puto vampiro y os reventara a todos, ¿eh? ¿Qué es esa mierda? Vale, yo creo que si nos peleamos en plan con la peña esta tranquilos y tal, que vamos a conseguir bastantes ventajas. O sea, si no vamos ahí súper nerviosos, rollo de joder, no sé qué tal. Y vamos de relax, yo creo que... Joder, la cantidad de puta sangre que hay aquí, la virgen. Madre mía. Vale.
Bueno, pues nada, yo creo que ya cogimos todo lo que teníamos que coger. Esto está bloqueado por un camión. ¿Qué por aquí? Aquí hay otro cadáver de estos. ¿Esto se destruye? No. Vale, por aquí gente, chavales, que mira, y a tres pasos, ¿eh? A tres pasos, como quien dice, había licántropos, cazadores, no sé qué tal. Por aquí, ¿qué hay? Uy. A ver, hostia, que me estoy reventando con las tonterías. Y sois unos matados. Venga, coño. Uy, se bloqueó ahí. Vale. Más cositas por aquí. Y bueno, pues subir ahí arriba, ¿no? Como ya dimos la vuelta a esta zona, me importa menos 1000. Pero aquí hay una cosita olvidada. Vale. Bueno, pues nada, seguimos explorando entonces Whitechapel. Y en breves supongo que terminaré. Sí, en breves termino, porque ya son las 7. Vale, aquí hay un cura. Y por aquí. Esto se puede abrir, así que... Vale, por aquí ya hay muerte y destrucción, ¿no? ¿Dónde aparecieron? ¿Dónde cojones aparecieron estos dos? ¿Ahora de golpe? ¡Wow! Coño. Mierda, que no estoy apuntando bien. Vale. Vamos a dejar esto limpio ya. Bueno, quarantine influenza no creo que sea muy difícil, ¿no? La gripe española por ahí, ya está. Estoy aquí también. Pero bueno, yo entiendo que hay alguien que los está convirtiendo en Skulls. O como puñetas se llame. ¿Y esto qué es? ¿Un cementerio? Vale, aquí hay una cajita. ¿Qué le pasa? Hola. Carta de rechazo de un editor. Que le di a la pista. Cabrones. No, no me digas que ahora no la voy a encontrar, tío. No. Está por aquí. Joder. ¿No era una pista eso? O sea, no es un coleccionable, ¿no? Bueno.
Pues si no es un coleccionable y este pavo está aquí zumbado, pues no sé. Está hablándole a las tumbas. Quería ir a algún lado, tío. Y está dejando aquí florecitas. Un pequeño ramo con un cupón para una revisión médica gratuita oculto entre las flores. Camelia, que es esa pava de ahí. ¿No estaba diciendo el loco ese no sé qué de Camelia? Camino antiguo de Whitechapel. Bueno, no tengo por aquí un tipo de... ¿cómo se dice? Refugio, guarida, cueva, punto seguro, casa, algo. Es que, hombre, yo siendo vampiro no puedo entrar, ¿no? A la iglesia. Una tipa aquí, ¿qué hay? Ahí está el cura, vale, ya estoy más o menos ubicado. Soy barata y estoy limpia. Increíble, o sea, que fulana. Muy bien. Y yo por aquí no tenía nada más. En serio, no tengo un punto seguro por aquí. Para guardar y dejarlo por aquí, más o menos. Ahí arriba, a ver. Ah, pero está cerrado. Sí, verdad. ¿Y por aquí? A ver, voy a seguir esto un momento. Aquí hay algo. A lo mejor hasta me lleva a la parte de arriba, ¿sabéis? ¿Qué puede ser? Y si puedo, lo dejo ahí. Que hay muertos, ¿no? Supongo, algo así. Vamos a ver, aquí una maletita. Aquí unos chelines. Un cajoncito. Botella pequeña y una pitillera. Anillos. Supongo que sí, que me llevará para arriba. Pitillera y anillo. Vale, subidita. Vale, y escondite. Bueno. Aquí una caja. Estas cajas como... Esta se abrió. ¿Cómo puñetas sabes si las cajas se abren o no? Yo no sé, es que es algo... Es algo raro esto, tío. Vale, y tenemos dos salidas. Vale, bueno, pues nada, vamos un momento a la mesa de... ¿Qué había ahí? Me lo he perdido. Ah, no, el reponer. Bueno, vamos para aquí. Y ya veréis cómo podemos hacer mogollón de mierda ahora, ya veréis. Estaría guay poder reciclar todo con una tecla o algo, pero bueno, ya veo que no. Vale, vamos a ver. El destral usado que tiene. Aturdimientos. Consumo de energía, nada. No me interesa para nada. 220 de daño. ¿Cuánto haces tú? 200. Es que me importa un pito, vamos.
Me queda más piezas de empuñadura para conseguir esto, de la sierra. Y de aquí también me quedan más piecitas. Bueno, y de aquí tenemos bastante cosas para hacer, ¿no? La verdad. Quería mirar a ver si en Whitechapel la gente estaba malita. Vamos a ver, este tiene migraña. Y ya está, en Whitechapel no hay nada más. Vale, un agotamiento. Agotamiento, cefalea y migraña. Vamos a ver. Agotamiento, cefalea nada y migraña tampoco. No tengo ninguna de estas tres. Bueno, pero el agotamiento la tenemos asegurada ya. Vale, yo tengo 655, pero es que es eso, no voy a hacer nada aquí. Bueno, pues supongo que me quedaré aquí, gente. Así que nada, espero que lo hayáis pasado bien, espero que os esté gustando, porque este juego, más que de acción, tiene bastante historia, más de hablar, relacionarse, ver las enfermedades que puedes curar. Claro, y al ser tú vampiro y además médico y además especialista en transfusiones de sangre, es la puta hostia, ¿no? Y mola mucho. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos a ver si va saliendo bien esto. Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Así que nada, espero que lo estéis pasando genial, espero que os esté gustando. Nos vemos en el próximo episodio. Y antes de terminar, como siempre, os recuerdo lo de seguirme, activar notificaciones, seguirme en redes sociales y en Twitch para los directos y YouTube para no perderos nada, ¿vale? Así que nada, gente, nos vemos. ¡Hasta pronto!